En un reciente post vía Facebook, el sacerdote Omar Buenaventura denunció una nueva amenaza. Esta vez fue víctima de un ciberataque y le volvieron a enviar una bala. ¿Miedo? No. ¿Quieres que me calle? Jamás. Seguiré hablando siempre, afirmó el sacerdote. Quis ergo no separabiti a caritate Christi, tribulatio, an angustia, an fames, an nuditas, a persiculum, a persecutio, a gladius. Romanos 8:35. Comienza el post en una frase en latín que traduce diciendo: ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Este fin de semana he sido víctima de un ataque virtual intentando hackear mi cuenta de Facebook y el Instagram de la asociación, mis cuentas de correo electrónico y mi banca por internet, mencionó y agregó irónicamente. También mi TikTok, donde solo tengo un reel. No sé para qué a alguien le interesa entrar a mi TikTok. Sin embargo, como aclara el padre Omar Buenaventura, gracias a Dios no pudieron hacer nada. Las alertas de seguridad saltaron y de inmediato pude parar todo esto, salvo un robo de una tarjeta de débito, donde extrañamente lograron sacar más del monto permitido diariamente por el banco. Además de este ciberataque, me volvieron a enviar una bala. Es la tercera desde el lunes 24 de mayo. Es la primera vez que publico sobre este tema. A continuación se pregunta, ¿quién o quiénes son los autores? No tengo ni la menor idea. Solo rezo por ellos y le pido a Dios por su alma, por la paz en su corazón. Siempre he considerado que no tengo enemigos y sigo pensando que no los tengo. ¿Miedo? No. ¿Quieren que me calle? Jamás. Seguiré hablando siempre, afirmó el sacerdote. Dios, la Santísima Virgen María, San Lorenzo, Santa Teresa de Calcuta, San Pío de Preceltina, San José María Escriba, San Rafael Arnaiz Barón y San Alberto Hurtado me seguirán cuidando. Cuento con sus oraciones, concluyó el sacerdote. El padre Omar Buenaventura es secretario general de Cáritas Lurín en Perú y conocido por su amplia labor solidaria a favor de miles de personas necesitadas en Perú. En el mes de mayo había recibido otra amenaza luego de criticar al comunismo en una homilía. Entonces había dicho, recordando a María Agustina Rivas López, Aguchita, ella, llena del Espíritu Santo, siguió ayudando a los pueblos más pobres, a la gente más necesitada, y fue martirizada, asesinada, en una plaza pública, por estos delincuentes de Sendero Luminoso. La verdad jamás será callada. ¿A quién podremos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oremos al Señor por estos sacerdotes valientes que saben que la vida eterna vale más que la vida en este mundo. Alabado sea Jesucristo.